Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. I am so happy you've taken some time to spend with us and watch one of our Sunday messages. I'm going to ask you to get ready for an impartation of the Holy Spirit through the Word, whether it be myself, my wife, or one of our staff ministers. The important thing that God is ready to minister this Word for you. In the name of myself, my wife, and the entire Life Mission World Outreach family, we thank you for spending time with us. Be touched by the Lord. Amen. All right, in John chapter 4. Juan capítulo 4. I will confess to you. Could you look up here real quick? ¿Me puedo mirar un momentito? I will confess to you. Le voy a confesar. That this is probably the passage in the Word of God. Que este probablemente es el pasaje en la Escritura. That I have spoken about the most. Del cual yo he hablado más. I absolutely love this story. Absolutamente me encanta esta historia. And I was reading the Bible and going through some old notes. Y yo estaba leyendo la Biblia y repasando unas notas viejas. I read this. Leí esto. Yet again. Una vez más. And God gave me a totally different perspective. Y Dios me dio una perspectiva totalmente distinta. And that's how I knew personally. Y así fue como yo supe personalmente. This is it. This is it. Que esta era la palabra. So in John chapter 4, verse 4. Pues Juan capítulo 4, verso 4 dice. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pues en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Speaking about Jesus. Hablando de Jesús. It says, now he had to go through Samaria. Y dice, y tenía que pasar él por Samaria. And he came to the town of Samaria called Sychar. Y dice que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Near the plot ground of Jacob that he had given to his son Joseph. Cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. And Jacob's well was there. Y allí estaba el pozo de Jacob. And Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well, and it was about the sixth hour of the day. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. When a Samaritan woman came to draw water, cuando vino una mujer samaritana a sacar agua del pozo, Jesus said to her, Jesús le dijo a ella, will you give me something to drink? Me dijo, ¿me puedes dar de beber? And his disciples had gone into town to buy some food. Y los discípulos en ese momento habían ido a la ciudad a comprar alimentos. We'll leave it there for now. We'll go back. Lo dejaremos ahí y entonces iremos hacia atrás. Leave your Bible, your equipment on that chapter. Deje su Biblia abierta en ese capítulo. This verses and this story are used commonly. Los versos en esta historia usualmente son usados as a evangelical encounter. Como un encuentro evangélico. The Bible says la Biblia dice that he had to go through Samaria. Él tenía que pasar por Samaria. Other versions of the Word of God mention otras versiones de la Biblia mencionan that it was necessary for him to go to Samaria. Y dicen era necesario que Jesús pasara por Samaria. Now we ask the question, why was it necessary? Y ahora nosotros nos preguntamos por qué tenía que pasar él por Samaria. He needed to cancel his agenda. Él tenía que cancelar la agenda que él tenía. Change his schedule, cambiar la rutina que tenía, change the path where he was going according to chapter 4 verse 1. Tenía que cambiar la ruta por la cual él iba de acuerdo a como nos dice el verso 1. He changed his entire day's itinerary. Y dice que cambió el itinerario completo que él tenía para ese día. To have a one-on-one with one woman. Para tener un encuentro personal de uno a uno con una mujer. With this particular woman. Con esta mujer en particular. He needed to get her focused. Él necesitaba llevarla a ella que se enfocara. On her biggest need. En la necesidad más grande que ella tenía. We all have needs. Todos tenemos necesidades. You have needs, I have needs. Yo tengo necesidades y tú tienes necesidades. Single people want to be married. Los que están solteros se quieren casar. Married people want, I'm not going to say want to be single. Los casados quieren que, aclara, vamos a ver. Right. Married people want happy marriages. Quieren matrimonios felices. We desire peaceful homes. Le queremos casas llenas de paz. We wish to have perfect kids.
Desearíamos tener hijos perfectos. That are obedient and clean. Que son obedientes y limpios. But your kids and my kids are not robots. Pero nuestros hijos no son robots. They're human beings just like you and I. Son seres humanos como tú y yo. Think about how your room was 20 years ago. Piense 20, 30 años atrás cómo era su cuarto de dormir. We want to have a home full of love. Queremos un hogar lleno de amor. Who doesn't desire this? ¿Quién no desea estas cosas? Who does not want peace and harmony? ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere armonía? I do. Yo quiero. Do you? ¿Y usted? I do. Yo lo quiero. Some 3 months ago. Hace unos 3 meses atrás. I had a dream. Tuve un sueño. I believe that Lord speaks through dreams. Yo creo que Dios habla a través de los sueños. And you need to learn to discern which dreams are of God. Y es necesario que nosotros aprendamos a discernir cuáles sueños son de Dios. In the Bible speaks through dreams. En la Biblia se nos habla de que Él habló a través de sueños. And I had a dream. Y yo tuve un sueño. I walked into this room. Yo entraba en este cuarto. It was full and beautiful just like it is today. Estaba lleno y lindo como se ve hoy. And we were worshiping the Lord. Y estábamos adorando al Señor. And the Holy Spirit spoke to my life as I stood right there. Y según yo estaba ahí parado, el Espíritu Santo habló a mi vida. And told me, look. Y me dijo, mira. They are worshiping me. Me dijo, mira, porque ellos me están adorando. And I received their worship. Y dijo, y yo estoy recibiendo la adoración de ellos. But I need to take you to their homes. Pero yo necesito llevarte a la casa de ellos. And in the dream I was transported to a living room. Y en ese sueño yo fui transportado a la sala de una casa. I didn't see anything in this living room. No vi nada en esta sala. No one in particular in this living room. No vi a una persona específica en esta sala. But this living room was so filthy. Pero esa sala estaba tan y tan sucia. So dirty and dingy. Estaba tan fea. That my wife and I had to tiptoe around the dirt and the grime. Que mi esposa y yo tuvimos que ir de puntillas tratando, ¿verdad?, esquivando toda la suciedad y la basura que allí. This particular room had a bad odor. Este cuarto en particular tenía un mal olor. And when I noticed the odor, y cuando yo pude percibir el olor, the Lord spoke to me again. Dios me habló otra vez y me dijo, and told me, I receive their worship. Me dijo, yo recibo la adoración de ellos. But their homes are a mess. Pero sus casas son un desastre. We want happy marriages. Queremos matrimonio feliz. Dios me llevó a ese hogar. And told me, y me dijo, I receive their worship. Yo recibo la adoración de ellos. But their homes are a mess. Pero su casa es un desastre. We all desire. Todos nosotros anhelamos to have a peaceful home. Tener una casa que sea una casa llena de paz. Obedient children. Niños obedientes. Tranquil house. Una casa llena de tranquilidad. So since then, pues entonces, desde ese momento, my wife and I, mi esposa y yo, the other pastors, y los otros pastores de la have casa, been praying for the families of Life Mission World Outreach. Hemos comenzado a orar por las familias de esta iglesia, Misión Vida. I've been asking God, when can I speak about this? Le oré al Señor preguntándole cuándo yo puedo hablar de esto. What passages should I use in the Word of God? ¿Qué pasajes de la Escritura puedo utilizar para hablar de esto? You see, God is a communicator. Porque Dios es un Dios que comunica. If you think you have a pastor that God doesn't speak to, si usted cree que usted tiene un pastor a quien Dios no le habla, I ask you, what's the point of being a pastor? Yo le pregunto hasta entonces, ¿cuál es el hecho de ser un pastor? See, God reveals things. Dios revela cosas. Not to embarrass anyone. No para avergonzar a nadie. Not to point a finger. No para señalar a nadie. Because he loves us so much. Pero porque Él nos ama tanto. He wants us to get to a new level. Él quiere llevarnos a un nuevo nivel. A better level. Un nivel mejor. In whatever things may be lacking. En aquellas cosas que podamos estar un poco faltos. You know, we could be great worshipers. Podemos ser muy buenos adoradores. But if we're always flat broke, that's gonna deter our happiness at home. Pero si siempre estamos en problemas financieros, o como decimos nosotros los latinos, pelados, eso va a afectar
tu vida de adoración. We could be happy here for 2 hours. Porque vas a estar feliz aquí por 2 horas. But if our homes are a war, we're never going to be totally fulfilled in Christ. Pero al salir de aquí, vives en un hogar lleno de guerra, nunca vas a poder ser feliz totalmente en Cristo. God just wants to bless us. Dios solamente quiere bendecirnos. And enhance our walk with Him. Y Él quiere fortalecer nuestro caminar con Él. And our lives too. Y nuestras vidas. So this woman is found here. Pues esta mujer se encuentra en este pasaje. She decided to do her chores alone. Ella decidió hacer su tarea de recoger agua a solas. The common thing was lo que era común en aquel tiempo, to go to the well in the mornings. Era ir al pozo en la hora temprano, en la mañana. Early in the mornings. Muy temprano. First thing in the morning. Lo primero que se hacía en la so mañana. You can get your water para que tú pudieses conseguir tu agua for the entire day. Para todo el día. Early in the morning. Temprano. Is not so hot as it is at 12 o'clock. Porque era un horario donde el sol no estaba tan candente como lo es a las 12 de la tarde. The women would go to the well together in las groups. Mujeres iban unidas al pozo a buscar agua. For security reasons. Por razones de seguridad. They didn't want to get held up. No querían ser detenidas. They went together for another purpose. También iban juntas por otro propósito. Because there were women that had no children. Porque eran mujeres que no tenían hijos. And there were women that had 6 and 7 children. Y habían otras que tenían 6 y 7 so hijos. So the ones with less children would help the ones that need more water because their families are larger. Y las que no tenían hijos ayudaban a aquellas que tenían muchos hijos para poder traer más agua. So what I'm saying is getting water in the well in the mornings was a team thing. Pues lo que quiero decirles es que el hecho de ir a buscar algo en la mañana era un trabajo de equipo. Yet this woman would go at midday. Pero la Biblia dice que esta mujer específicamente iba al mediodía alone to get her water. E iba sola a buscar agua. She was a loner. Era una mujer solitaria. We see, we're going to see here she was marginalized. Era una mujer que estaba al margen. She was of bad reputation. Tenía mala reputación. She decided to do her chores alone. Ella decidió entonces hacer sus tareas sola. Because she got tired of the dirty looks. Se cansó de las malas miradas. She was tired of the mocking. Se cansó de las burlas. She was tired of that background giggling. Se cansó de toda aquella risería, ¿verdad?, que pasaba así por detrás de ella. Verse 7 tells us. El verso 7 nos dice. When the Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Give me to drink." Le dijo, cuando vino esa mujer a sacar agua, Jesús llegó y le dijo a ella, por favor, dame de beber. Verse 9 says, the Samaritan woman said to him, you are a Jew, I'm a Samaritan woman. Why did you ask me for something to drink as the Jews and the Samaritans would not associate? El verso 9 dice que cuando Jesús se le acercó, ella le dice a Jesús, tú eres un samaritano. Yo soy samaritana, tú eres judío. ¿Cómo es que tú me pides a mí de beber si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? And Jesus answered her. Y Jesús le contestó. If you knew the gift of God, who is that who asks you for something to drink? Y Jesús le dijo a ella, oiga bien, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo, dame de beber. And then he says. Entonces él le dijo. You would have to ask him if you given you living water. Él, tú le hubieses pedido agua a él y él te hubiese dado a ti agua de vida. Now look at verse 13. Mira el verso 13. Jesus answered her. Jesús respondió. Everyone drinks of this water will be thirsty again. Le dijo, todo el mundo que beba de esta agua va a volver a tener sed. But whoever drinks of the water that I give them will never thirst. Pero él le dijo, el que beba del agua que yo le doy no va a tener sed jamás. Indeed, the water I give him will become part of him and spring water welling up in eternal life. Y le dijo, sino que el que tome del agua que yo le doy se va a convertir dentro de él en una fuente de agua que va a brotar para vida eterna. Amen. And this woman said to him, sir, give me this water so I will not get thirsty and I don't have to come back to draw water. Y la mujer le dijo, señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga hasta aquí a tener que sacar agua. And Jesus said to her, go call your husband and come back. Entonces Jesús le dijo, ve, llama, busca a tu marido y regresa aquí. And she replied by saying, I have no husband. Y ella le contestó y le dijo,
Yo no tengo marido. And Jesus said, you are right. You say you have no husband. The fact is that you have had five husbands, and the one that you have now is not even your husband. Y entonces Jesús le dijo, has contestado con certeza, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora está contigo tampoco te pertenece. Now we understand a bit. Ahora entendemos un poquito. Her mocking. ¿Por qué era que la burlaban? The whispering behind her. ¿Por qué murmuraban a sus espaldas? People avoiding to be close to her. ¿Por qué las mujeres la evitaban? This was a mistake-ridden individual. Era una persona llena de errores. A walking soap opera. Era una mujer que era una novela con piernita caminando ambulante. If I've heard it once, I've heard it at least 500 times that she was a prostitute. Si lo he escuchado una vez, lo he escuchado muchas veces gente decir que era y que una prostituta. The Bible doesn't say she was a hooker. Pero la Biblia no dice que ella era una prostituta. It doesn't say that anywhere in the Word of God. No dice nada de esto en ninguna parte. You see, those that declare that, aquellos que declaran esto, are doing the same exact thing that the women were doing when they would go get water. Hacen lo mismo que las mujeres de aquel tiempo hacían con ella cuando la acompañaban a buscar agua. Assume things about her. Gente que asume cosas de otras personas. Jump to conclusions about her. Saltan a conclusiones sobre ella. Talk about her. Hablan de ella. Mock her. Y le hacen burla. Now we know why she would go get water in the middle of the day alone. Pero vemos por qué iba al mediodía bajo el sol caliente a buscar agua a solas. Jesus told her. Jesús le dijo. And we read. Y acabamos de leer. Whoever drinks of the water that I give you. Cualquiera que tome del agua que yo le doy, will never thirst again. Jamás y nunca volverá a tener sed. Being a loner, siendo un solitario, she was looking, her being a loner, siendo ella una solitaria, she was always looking at the material things. Siempre estaba mirando a las cosas materiales. Looking at things her way. Mirando las cosas de su manera. Looking at her perspective. Mirando a su perspectiva. Having it her having the last say. Ella era la que tenía la última palabra en las cosas. So she asked for the water, saying, I don't have to come to the well anymore. Y ella dijo, bueno, si tú me das esa agua, yo no tengo que venir a buscar agua aquí jamás. Just give me some water and I don't ever have to get water again. Pues dame de esa agua y no tendré que volver a tomar de ella. And Jesus clarifies. Y Jesús le clarificó y le dijo. That the living water that he speaks about. Que del agua viva del cual él hablaba. Is a relational thing. Era una agua que tiene que ver con relación. A material thing. No era una agua material. You see, the water that we drink, usted sabe, el agua que usted y yo tomamos, it helps our joints, ayuda a nuestras coyunturas, it helps our muscles, ayuda a nuestros músculos, it helps our metabolism, ayuda a nuestro metabolismo, it helps our oxygen flow, ayuda a que el oxígeno fluya por el but cuerpo. But when we're thirsty, when it runs out, we thirst again. Pero cuando esta agua se acaba, nos vuelve a darse. And Jesus tells her, y Jesús le dice a ella, that this happens to be living water. Que el agua del cual él, la cual él le iba a dar a ella era agua de vida. Now he's offering her an opportunity. Listen to me. Ahora él le está ofreciendo a ella una oportunidad. He is offering her an opportunity that he is granting. Él le está dando una oportunidad a ella. She's looking at things materialistically. Ella está mirando a lo material. You see, because when we think of things according to the flesh, porque cuando usted y yo pensamos en las cosas de acuerdo a la carne, the reactions and the results are in the flesh. Las reacciones y los resultados van a ser de la carne. When we look at things through the Spirit of the Lord, pero cuando hablamos sobre las cosas de acuerdo al Espíritu de Dios, the results are from the Spirit of the Lord. Los resultados serán del Espíritu de so Dios. For Jesus to have to shake her up a bit and let her know that this is a relational situation, pues para Jesús poder sacudirla a ella un poco y dejarle saber que él estaba hablando sobre un asunto de relación, he tells her, él le dice, go get your husband, we'll talk about it together. Vete, busca a tu esposo y vamos. Vamos a hablar todos juntos. So she said like a half truth. Pues ella dijo como una media verdad. Well, you know, I'm married right now. Ella le dice, bueno, yo no tengo marido ahora. She happened to be shaking up with someone, but she said, I'm married right now. Ella estaba con alguien, pero no estaba casada. Amen.
So he goes, and he that knows all things. Pero Dios, que sabe todas las cosas, says, you know, you're right about that. Le dice, claro, es verdad, tú tienes razón. Because you've had five husbands. Porque tú has tenido cinco maridos. And the one you're with now is not even your husband. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Now let me tell you something. Déjeme decirle. It wasn't all her fault. No era todo su culpa. Five marriages. Cinco matrimonios. You think she went to any of those marriages looking to fail? ¿Usted cree que tal vez todas esas relaciones ella entró a ellas esperando fracasar? You think that anyone gets married without enthusiasm and hope? ¿Usted cree que las personas se casan sin tener entusiasmo y esperanza? No, I didn't. Yo me casé con I'm sure you didn't. Y yo sé que usted no lo hizo así. And those that are in courtship are looking forward to that day. Y aquellos que están acortejándose, pues están mirando hacia ese futuro. Not looking like, wow, this is going to be an absolute mess, right? No están mirando diciendo, rayo, esto va a ser un revolucionario. This is nothing but a disaster. Esto lo que va a ser es un desastre. I don't think we're planning weddings with that attitude, right? Yo creo que no vamos a planificar una boda con esa actitud. So she tried it once, twice. Three times. Lo trató una, five, tres, times. Cinco veces. Five moments of enthusiasm and hope. Cinco momentos de entusiasmo y de esperanza. Tarnished and destroyed. Manchados y destruidos. It wasn't all her fault, folks. No todo fue su culpa. Maybe some of those men were abusers. Tal vez alguno de esos hombres eran abusivos. Maybe some of them gave her broken promises. A lo mejor alguno de ellos le hicieron promesas que luego las rompían. Maybe one or another was nothing but a conniver. A lo mejor uno de ellos lo que era un engañador. So Jesus confronts her with the truth of her present life. Pues entonces Jesús la confronta a ella con la verdad de su vida presente. You see, that's exactly how we, you and I, came to Jesus. Y así exactamente fue como usted y yo llegamos a Jesús. He offered us eternal life. Él nos ofreció vida eterna. One day we came to him and asked us to wash us with his blood. Y cuando vinimos a donde él, le pedimos que nos limpiara con su sangre. And he waits. Y él esperó. And he is patient. Y él fue paciente. But sooner or later he confronts us with the truth of our lifestyle. Pero tarde o temprano él nos confronta con la verdad de nuestro estilo de vida. Simply because he wants to take us to a new level. Simplemente porque él desea llevarnos a un nuevo nivel. Blessed be the name of the Lord. Bendito el Señor. It takes two to tango. Se necesitan dos personas para bailar. You see, the love of Jesus for you and I. El amor de Jesús para usted y para mí. The love of Jesus for this particular insignificant woman. El amor de Jesús para esta mujer que tal vez pareciera ser insignificante. Was so big. Era un amor tan grande. He left the multitudes. Que dejó las multitudes. He left his schedule. Que dejó su rutina. Listen to me. He left people that were sick and in pain. Dejó gente que tal vez estaban enferma y en dolor. He left the paralyzed and the afflicted. Dejó al paralizado y al afligido. For an entire day to go out of his way to a particular town that didn't like Jews to speak to this one woman. Y dejó todo lo que tenía en ese día para llegar específicamente a esta ciudad donde específicamente no querían a los judíos. It was so important to Jesus. Era algo tan importante para Jesús. To have an encounter with this woman. Poder tener un encuentro con esta mujer. That he wanted to do it alone. Que él quiso tenerlo a solas. He didn't want the distractions. Él no quería las distracciones. He didn't want his disciples to start saying. Él no quería que sus discípulos lo distrajesen. Yo, Jesus, what are you doing, man? Oye, Jesús, ¿qué estás haciendo? First of all, this is custom. First of all, you're not supposed to talk to women in public. Porque debido a la costumbre le hubiesen dicho, tú se supone que no hables con mujeres en público. First of all, you're not supposed to hang out with Samaritans. Se supone que tampoco tú estés compartiendo con samaritanos. Come on, Jesus, let's go. The paralyzed and the needy and all those people are waiting for us for the big events. Y tal vez le dirían, vente, vente, vámonos a donde está el paralizado, donde está el enfermo, donde hay multitudes esperándote. But for Jesus, this was a big event. Pero para Jesús esto fue un gran evento. The day you came to Christ, the day I came to Christ for Jesus, it was a big event. El día que tú y yo llegamos a Jesús para él fue un gran evento. So what exactly is this living water? Entonces, ¿qué es exactamente esta agua de vida? Jesus says, I will give you this living water. Él le dijo, Jesús, yo te voy a dar esta agua de vida. Look at John
7:37 really quick. Mire a Juan 7:37 rapidito. John 7:37. Juan 7:37. On the last day, the greatest day of the feast. En el último día de la gran fiesta. Jesus stood up. Jesús se puso en pie y dijo. Now keep in mind, this is in public. Y ahora acuérdese que esto fue en público. This is in front of all the big shots now. Esto fue enfrente de toda la gente importante. And all the religious folks. Y todos los religiosos. On the greatest day in the feast, where the temple and the streets are jam packed. En el último día de la gran fiesta donde toda la gente estaba conglomerada. Jesus stands up and says in a loud voice. Jesús se puso en pie y exclamó en alta voz. Whoever believes in me, as the scriptures have said, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, streams of living water will flow from within them. De lo más profundo de tu ser van a brotar ríos. By this he meant, de esto él quiso decir, the Spirit, que el Espíritu, for those that believe in him, de que aquellos que creen en él, would later receive. Hablando del Espíritu que más tarde aquellos que creían en él iban a recibir. This living water, esta agua de vida, is no other than the Holy Spirit. No significa otra cosa sino que el Espíritu. Jesus Santo. Is offering this woman, Jesús le está ofreciendo a esta mujer, who was looking for her happiness in all the wrong places, quien estaba buscando por felicidad en todos los lugares equivocados, who was looking for satisfaction in all the wrong places, quien estaba buscando satisfacción en todo lugar equivocado, who was looking to satisfy her personal needs in all the wrong places. Quien estaba buscando para satisfacer sus necesidades en todo lugar equivocado. Jesus tells her, Jesús le dice, this living water, esta agua de vida, this Holy Ghost, este Espíritu Santo, this Holy Spirit, este Espíritu, will satisfy you to no end. Te va a satisfacer hasta no tener fin. Will grant you to no end. Te va a dar deseos para ser completos. He left everything behind. Dejó todo atrás to speak to this woman, para hablarle a esta mujer, the woman with five men, la mujer que tuvo cinco maridos, with five mistakes, con cinco errores, with five disasters, con cinco desastres, the woman who's mocked, la mujer a quien le hicieron and tarnished, y que fue manchada, and thrown to the side, que fue echada hacia un lado. Jesus has an encounter with this same exact woman. Blessed be the name of the Lord. Encuentro con esta mujer, bendito el Señor. This is the compassion of our Jesus. Esta es la compasión de nuestro Jesús. No matter how messed up we are. No importa cuán en problemas estemos. No matter what situations we have at home. No importa la situación que podamos tener en nuestra casa. This living water, which is the Holy Spirit, esta agua de vida que es el Espíritu Santo, satisfies, cleanses, and redeems all our situations. Satisface, limpia todas nuestras situaciones. Jesus came to Samaria. Jesús llegó a Samaria. He is coming to my Samaria. Y entonces ahora él llega a mi Samaria. He comes to your Samaria. Y llega a tu Samaria. To communicate to you that he is the answer to your relationship. Para comunicarse contigo y decirte que él es la respuesta de tu relación. He is the answer to your home. Que él es la respuesta para tu hogar. He offered this woman something no man can give her. Él le ofreció a esta mujer algo que ningún hombre le pudo dar. That no relationship can give her. Que ninguna relación podía dar. And if you're watching this on YouTube, y si usted ve esto más tarde, and should have been here, that is the mercy of God. Y debiera haber estado aquí, esa es la misericordia. Because God is speaking to you right now. Porque Dios te habla a ti ahora. Declaring that his relationship with you, declarando que su relación contigo, satisfies like no man. Puede satisfacer como ningún. Satisfies like no relationship. No puede hacer como ninguna relación. Blessed be the name of the Lord. You know, usted sabe, we start our families. Comenzamos nuestra familia. And we all want to be successful. Y todos queremos ser exitosos. We were made to be successful. Porque fuimos creados para ser exitosos. When we get a job, cuando conseguimos un empleo, we start looking which is the best avenue to get a promotion. Vemos cuál es la mejor avenida para ser promovidos. If you don't do that, you better start doing that. Si no lo hace, hágalo. Get some ambition in your life, man. Adquiera ambición para su vida. You know, I've always told people, siempre le he dicho a las personas, it's all right if you're flipping burgers. Está bien si usted está, ¿verdad?, cocinando hamburguesa. If you're flipping burgers. Amen.
If you're flipping burgers, si está cocinando hamburguesas, try to find out how you're going to run that restaurant so you don't have to flip the burgers. Trate de averiguar cómo puede correr ese negocio para que no tenga que cocinar hamburguesas. We need to be ambitious, folks. We need to be ambitious. Tenemos que ser ambiciosos. My children know when they were in elementary school. Mis hijos saben cuando estaban en escuela elemental. We told them. Le dijimos, college is not an option. Que la universidad para ellos no era una opción. You're going to college. Tú vas a ir a la universidad. I don't care if you have a learning disability. No me importa si tienes un problema de aprendizaje. Whatever it may be, any ills in life. Cualquier situación que tengas en la vida. You are going to college. Tú vas a ir a la universidad. We need to instill in our children. Necesitamos meterles, incluirle a nuestros hijos. To be people who are ambitious. Que gente que sea gente to que be people that strive for greatness. Gente que busque por las cosas grandes. You know, us, just about everyone here is Latin. A casi todos los que estamos aquí somos latinos. We have satisfied ourselves. Nos hemos satisfecho. To cleaning the schools instead of running the schools. De con limpiar las escuelas en vez de correr las escuelas. We have satisfied ourselves. Nos hemos conformado. To jump from $15 an hour to $18. A ganar $15 la hora a $18 la hora. You should be running that entire corporation. Cuando tú deberías estar corriendo toda esa corporación. We have satisfied ourselves. Nos hemos satisfecho. Being highly in debt. Para estar simplemente lleno de deudas. To get what we want in life. Para poder alcanzar lo que queremos en la vida. Let's teach our children to be ambitious. Vamos a enseñarle a nuestros hijos a tener ambición. To be hungry for success. Que tengan hambre para lo que es alcanzar logros. Because we have God in our side. Porque nosotros somos gente que tenemos a Dios de nuestro lado. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. I don't know what that came up with, but it was thrown out there. Amen. No sé de dónde salió esto, pero lo hemos dicho. You see, folks. Usted ve, hermanos. Getting back to what we have here. Hablando de lo que estábamos hablando. In the beginning. En el comienzo. God didn't create marriage. Dios no creó el matrimonio. To be Adam and Eve. Para que fuese Adán y Eva. God created marriage. Dios creó el matrimonio. To be God, Adam and Eve. Para que fuese Dios, Adán y Eva. Our marriages are a sacred identity of God. Nuestro matrimonio tiene que ser una identidad sagrada delante de Dios. Marriage is a spiritual bond. El matrimonio es una unidad espiritual. And you don't know how much it pains God. Y usted no sabe cuánto dolor le causa a Dios. When there is divorce. Cuando hay divorcio. It pains God when there is strife. Cuando hay guerras y contiendas. It pains God to declare, I fell out of love. Cuando Dios siente dolor al oír que alguien dice he perdido el amor. Pastor Jimmy Evans. El pastor Jimmy Evans. He's one of the most respected marriage counselors in America. Es uno de los consejeros más respetados de los matrimonios aquí en América. And he's a pastor. Y él es un pastor. One day, amen. Un día, un hombre. One day, amen. Un día, un hombre. Asked for a session for marriage counseling. Le pidió tener una sesión con él para consejería matrimonial. Now this man wasn't a believer. Este hombre no era un creyente. And he spoke to some friends at work. Y él habló con unos amigos en su trabajo. He said, my marriage is all messed up. Y le dijo, mi matrimonio es un desastre. But I love my wife and I'm trying to fix it. Pero yo amo a mi esposa y yo quiero arreglarlo. So what are you going to do about it, man? Y le dijeron, chico, ¿qué vas a hacer? So I'm going to some pastor called Jimmy Evans. Le dijo, voy a visitar un pastor que se llama Jimmy Evans. And his friends talked him out of it. Y sus amigos le dijeron, no hagas eso. You know what his friends said? ¿Saben lo que le dijeron sus amigos? His friends said, el amigo le dijo, he's a pastor. Él es un pastor. That's religious stuff. Esos son cosas religiosas. That's spiritual stuff. Cosas espirituales. You need a marriage counselor. Tú lo que necesitas es un consejero matrimonial. We've lost the perspective. Nosotros ya hemos perdido la perspectiva. That marriage is a holy unity before God. Que el matrimonio es una unidad santa delante that de Dios. Without him, chances are it's going to go all wrong. Que sin Dios la probabilidad es que su matrimonio no va a sobrevivir. But I'm here to say today, pero estoy aquí para decirles that what God has put together, no man shall separate. Que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede separar. The world has removed God from marriage. El mundo ha removido
removido a Dios del matrimonio. Removed God from everything. Ha removido a Dios de todas las cosas. But they removed God and now divorce rate is over 55%. Y al remover a Dios, ahora lo que existe es un 55% de divorcio en los matrimonios. Amen. Jesus showed up to tell this woman. Pero Jesús aparece aquí a decirle a esta mujer. You are drinking from the wrong well. Tú estás tomando de la fuente equivocada. You are looking for temporary satisfaction. Tú estás buscando por una satisfacción temporal. Aren't these disappointments enough, young ladies? Le dice, estos mal ratos que has pasado no son suficientes. No man will fix you. Ningún hombre te va a arreglar. No man can satisfy you eternally. Ningún hombre te va a satisfacer eternamente. Only the power of the Holy Spirit in the life of a person. El poder del Espíritu Santo en tu vida. Romans 8 says. Romanos 8 dice. You know that verse. Y tú lo conoces. Who can separate us from the love of God? ¿Quién nos podrá separar? And it lists a bunch of stuff. Y comienza a enumerar muchas cosas. I want to tell you who can separate you from the love of God. Y yo quiero decirte quién te puede separar del amor de Dios. Absolutely nothing. Y eso es absolutamente nada. God loved this woman. Dios amó a esta mujer. To have an encounter with her. A tal punto de tener un encuentro con ella. On your worst day, God loves you unconditionally. En el día peor que tú puedas tener, Dios aún te sigue amando incondicionalmente. You see, people love us. La gente, tú sabes, nos ama. Conditionally. Pero todo es con condiciones. Someone may love you. Alguien te puede amar. Until you get old. Hasta que te pongas viejo. Until you get fat. Hasta que aumentes. Until you lose your job. Hasta que pierdes tu trabajo. Until you're no longer famous. Hasta que ya no eres famoso. Until. Hasta. God loves just yesterday, today, and forever. Dios siempre te va a amar ayer, hoy y por siempre. Blessed be the name of the Lord. Bendigo el nombre del Señor. If you go out looking to fulfill your needs. Si tú vas y sales buscando satisfacer tus necesidades. Just like drinking regular water. Así como tomar agua regular. You get stubborn. Entonces te vas a poner testaduro. You get cynical. Te pones cínico. You start hating life. Comienzas a odiar la vida. You get frustrated with those around you. Te comienzas a frustrar con los que te rodean. You get pessimistic about everything. Te pones pesimista con respecto a todo. Todo te apesta. Everything stinks. Because of the relationships and the mistakes of the past. Por la relación y los errores que has cometido en el pasado. Today Jesus is telling you and I. Pero hoy Jesús te dice. And anyone that listens to this video or hears this video. Cualquiera que escuche este video. That he is the living water through the Holy Spirit. Que él es el agua de vida a través del Espíritu Santo. And that he is desiring an intimate relationship with you. Y que él está anhelando una relación íntima contigo. If you are single, you need this living water. Si eres soltero, necesitas de esta agua. If you are married, you need this living water. Si eres casado, también la necesitas. You won't get married, you need this living water. Si estás por casarte, la vas a necesitar. You're all alone right now, you need this living water. Si estás totalmente solo, tú la necesitas. Blessed be the name of the Lord. Drinking of this living water. El beber de esta agua. You see, but this is what it is. Es lo que es. It's amazing how us humans are. Sorprendente como somos los seres humanos. Human nature tells us. La naturaleza humana nos dice. If we come to church occasionally. Si venimos a la iglesia de vez en cuando. I'll be aye. Yo voy a estar bien. I'll be okay. Yo estaré bien. If I worship once in a while. Si adoro de vez en cuando. And not make it a priority. Y no lo hago una prioridad. I think I may have things under control. Yo creo que con ese poquito yo puedo tener todo bajo control. What they're missing is this. Lo que te estás perdiendo es lo siguiente. You serve God occasionally. Tú le sirves a Dios ocasionalmente. He will bless you occasionally. Él te va a bendecir ocasionalmente. You ever wondered why he doesn't hear your prayer? A veces te preguntas por qué tu oración no es escuchada. He's hearing it. Él la está escuchando. He's just not acting upon it. Pero no está actuando a esa oración. Because he said, where you been?
porque él lo que dice, pero ¿dónde tú estabas? We need this living water. Necesitamos de esta agua. We need the Holy Spirit. Necesitamos del Espíritu Santo. I declare blessing upon you today. Yo declaro una bendición sobre tu vida. I declare blessing upon the wives this Yo day. Yo declaro una bendición sobre las esposas. I declare blessing upon the husbands this day. Yo declaro una bendición sobre los esposos. I declare blessing upon the singles today. Yo declaro bendición sobre los solteros. But we need to get things right with the Holy Ghost. Pero necesitamos tener las cosas bien con el Espíritu Santo. It is as simple as that. Es simplemente un hecho. And for those as we started, y aquellos según hemos comenzado, that we may have strife and situations in our homes, que podemos tener dificultades y situaciones difíciles en nuestro hogar. Listen, we all have those. Todos las tenemos. Listen, there have been days, han habido días, where if my wife is in the bedroom, que si mi esposa está en el cuarto, I am going to the basement, boy. Él se va a ir para el basement. And if she comes to the basement, to the laundry room, y si ella va para hacer la ropa, la ropa, I am hiding in the bathroom. Él se esconde en el baño. I need to keep away from her for a few minutes. Yes, he knows it. Claro que sí. No, it. Nobody's perfect. Nadie es perfecto. It may seem that way, but no one has an ideal marriage. Tal vez se pueda aparentar así, pero nadie tiene un matrimonio perfecto. I like sports. A él le gustan los deportes. And she likes those lovey-dovey movies. Y a mí me gustan las películas de amor. That knock me out in 10 minutes. So I make sure we watch them after 9 p.m. Pues yo me aseguro que las veo después de las 9. Just like the dog, you know, the dog da vuelta para acomodarse. I'm already getting the pillow ready. And... Es verdad. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre. No one has a perfect marriage. Nadie tiene un matrimonio perfecto. But how much are you working to make it better? Pero ¿cuánto esfuerzo y trabajo tú estás poniendo para hacer que tu matrimonio sea mejor? How hard are you really working to make that person happy? ¿Cuán fuerte tú trabajas para hacer a esa persona feliz? Jesus worked an entire day to just have an encounter with this woman. Jesús trabajó todo el día para simplemente tener un encuentro con esta mujer. No, our actions, our efforts equaling our results. Ahora te pregunto, ¿los esfuerzos tuyos dan igual con los resultados que estás teniendo? So I declare with that in mind, declaro entonces con eso en mente, bless the marriages of this church. Que nosotros bendecimos los matrimonios. We bless and declare peace upon our marriages. Declaramos paz sobre nuestro matrimonio. A Holy Ghost unity on our marriages. Una unidad basada en el Espíritu Santo. A happiness and joy in our marriages. Una paz y una alegría en nuestro matrimonio. And let Satan take notice. Y vamos a hacer que Satanás note, that if God reveals something, que si Dios revela algo, it's because God's going to do something about it. Porque Dios quiere hacer algo. God is going to fix things. Amen. And correct things. Y él lo va a corregir las cosas. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. But we need to do our part. Pero a nosotros nos toca hacer nuestra for parte. Those that are single. Para aquellos que están solteros, stop jumping from relationship to relationship. Deja de estar saltando de relación en relación. Stop being this Samaritan woman. Deja de ser como esta mujer samaritana. Fall in love with God with all your heart. Aprende primero a enamorarte de Jesús con todo tu corazón. He will satisfy your needs. Y él va a satisfacer tu necesidad. And I ended with this. Y lo termino con esto. I'm going to say it because I wrote it, folks. Lo voy a decir porque lo escribí. Let's clean our relationships. Vamos a limpiar nuestras relaciones. Let's clean our homes of the filth of the world. Vamos a limpiar nuestro hogar de la suciedad del mundo. Stop saying it's okay for porn in your house. Vamos a for what? Pornography. Oh, vamos a entonces a decir que vamos a dejar de decir que está bien que exista pornografía en nuestros hogares. Let's stop saying it's okay for cursing in front of our children. Vamos a dejar de estar diciendo que está bien decir dos o tres malas palabras frente a nuestros hijos. Let's stop talking about how good it is to legalize marijuana. Vamos a estar dejando de hablar que qué bueno es que legalicen la marihuana. Are we born again or are we born again? Somos gente nacido de nuevo. Are we full of Jesus or are we not full of Jesus? Estamos llenos de Jesús o no estamos llenos de Jesús. Let's be Christ-like. For a change. I could care less what other churches are saying and doing. A mí que poco me importa lo que otras iglesias estén haciendo. Let's be Christ-like in Life Mission Worldwide with Seven. Vamos a hacer que en esta casa, Misión Vida, tengamos la vida de Cristo. Blessed be the name of the Lord.
nombre del Señor. Let's stand up. Close your eyes. Por favor, cierre sus ojos. We're going to pray for the families in this church first. Vamos a orar por las familias en esta iglesia. And we're going to put Satan on notice. Y vamos a dejarle saber a Satanás. That he's going to be cast out in the name of Jesus. Que lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. And whatever dirt and grime was in our homes is out of here today in the powerful name of Jesus. Y cualquier cosa sucia que pueda haber en nuestros hogares es cancelada y echada fuera ahora en el nombre de Jesús. Because obviously in the spiritual that dirt meant something. Porque obviamente en el espíritu aquello que vi en el sueño sucio representaba algo. It meant discord. Lo que significa es discordia. It meant arguments. Peleas, discusiones. It meant too much fighting. Tal vez mucha pelea. It meant a spirit of unsatisfaction. Tal vez un espíritu de falta de satisfacción. Be happy with what you have now. It's what God gave you now. Ahora te digo, sé feliz con lo que tienes ahora porque es lo que Dios te ha dado ahora. And stop complaining so much. Y deja de estar quejándote tanto. God will have a way. Y Dios va a tomar control. Let's lift our hands to heaven. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. If you're here with your spouse, hold hands and lift your hands together. Si usted está aquí con su esposo, con su esposa, agárrese los dos de las manos. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you, Lord. Y usted ore y clame con nosotros ahora y diga, Señor, te adoramos. Declare blessing upon your home right now. Y comience a declarar bendición sobre declare, su casa. I don't hear you. Declare blessing on your home right yo now. Quiero escucharte. Declara bendición sobre tu casa. Declare peace in your home right now. Declare unity in your home right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Peace that only God can give in the name of Jesus. Unity that only God can give in the name of Jesus. The peace of the Holy Ghost. The peace of the Holy Spirit. The peace of God. La paz de Dios. The unity of God. La unidad de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And saying we take notice of every home represented here right now. Satanás, hemos tomado cuenta de cada casa que está en este lugar. And as the senior pastor of this ministry. Y como pastor de este ministerio. I declare Holy Ghost time in our homes. Yo declaro que llega el tiempo del Espíritu Santo sobre nuestro hogar. Satan, you're nothing but a liar and I rebuke you in the name of Jesus. Satanás, eres un mentiroso y te reprendemos en el nombre de Jesús. I come against you in the mighty name of Jesus. Yo vengo en contra de ti en el nombre de Jesús. The Bible says that demons tremble at the sound of that name. La Biblia dice que los demonios tiemblan al oír el nombre de Jesús. Send angels to our homes, Lord. Envía ángeles, Señor, a nuestras casas. Angels of peace and protection in the name of Jesus. Ángeles que traigan paz y protección en el nombre de Jesús. All our winnings are blessed. Todas nuestras ganancias son bendecidas. Our homes are blessed. Nuestras casas son bendecidas. Our jobs are blessed. Nuestros trabajos son bendecidos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name above all names. En el nombre que es sobre todo. Cry out that name, Jesus. Clama al nombre. Cry out that name, Jesus. Clama al nombre de Jesús. Cry out that name, Jesus, right now. Oh, hallelujah. Hallelujah. For those that are single, para aquellos que están solteros, for those that are dating, para aquellos que están en un compromiso, we declare self-control. Declaramos que exista control personal. We declare holiness. Declaramos santidad. We declare peace of God. Declaramos la paz de Dios. Aleluya. We declare a Holy Ghost encounter to your loved one. Con el Santo in the name of Jesus. Jesús. Save the unsaved, Lord. Salva que no salvo. Husbands unsaved, save the Lord. Los esposos y esposas que no te conocen, sálvalos. Those that refuse to come, Lord. Aquellos que rehusan a Holy Ghost encounter. Que tengan un encuentro con revelation at night. Dale revelaciones. Revelation at night, Lord. Of your greatness and your peace in the name of Jesus. Save our loved ones that are unbelievers right now. Oh, worship him, worship him, worship him. Worship him. Adoramos el nombre de Jesús. Worship him. Adoramos el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. God told that Samaritan woman Dios le dijo a la that I am looking for
those that will worship me in spirit and truth. He offered her living water. And then told her, get ready, get ready, get ready, you gotta worship me. You're gonna worship me in the daytime. You're gonna worship me at night. You're gonna worship me during your prayer time. Oh Lord, hallelujah. Jesus, hallelujah. There are people here that don't pray, you need to pray. You need to pray. You need to pray for your home. And for your children. And be free in the spirit to worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Holy Ghost time. Hallelujah. So when he's praying, the altar of the Lord is open. If you're still with us, it's because God ministered this word to you personally. It was not a coincidence. I'm going to ask you to take a bold step of faith and call us. Pastor Abe, myself, Life Mission World Outreach Center, is here to serve. So give us a call at 732-910-4775 if we could assist you in any need, including the call to salvation. God bless you. We love you. Amen.